Aunque pasaremos el tiempo que dura la película de hoy acompañados constantemente de la sospecha, de lo que no vamos a dudar es de que estamos ante una obra de nuestro admirado Alfred Hitchcock. Porque aunque es uno de sus primeros trabajos para la industria estadounidense, van a tener la oportunidad de reconocer muchos de los elementos que caracterizarían su cine y dotarían a su obra de esta genialidad tan reconocible. En esta ocasión nos encontraremos con una Joan Fontaine que, por cierto, no aprende y tras Rebeca vuelve a caer en los brazos de un marido envuelto en un halo de inquietante misterio. Marido interpretado nada más y nada menos que por un seductor y embaucador querida. Siempre he sospechado que los colaboradores que vienen al Callejón de las Maravillas saben mucho de cine. Mercedes Justo, ¿es así? ¿No me equivoco? Te voy a dejar con la duda. Bueno, vamos a comprobarlo hoy. Sí, vamos a seguir comprobándolo hoy. José Luis Pozo, José Chu. Hola, Bensi. Pero hola. Esta película no es la de la duda, ¿no? De Hitchcock, no, ¿no? Podría ser. Pero algo sí tiene que ver con la sombra de una duda también. Luego lo comentaremos. Bueno, bueno. Y Oliver Garvin. Saber, saber, no sé. Hablar, hablaremos algo. Vamos a intentarlo. Pero sí, por este programa se trata de ver una estupenda película y luego comentarla, hablar de ella. Hoy vamos a ver uno de los directores más queridos que tenemos en el callejón, uno de los que más admiramos, Alfred Hitchcock. Ya de las poquitas que nos quedan por ver, ¿verdad? Esta sospecha del año 1941, Mercedes, ¿por qué nos tenemos que quedar una vez más a ver una de Hitchcock? Primero porque es de Hitchcock y luego porque sale Cary Grant, que yo sé que José Chu es un admirador, pero yo soy una admiradora, la número uno también, y yo creo que por eso merece la pena, porque es una película de Hitchcock y porque sale Cary Grant. Aunque haga de un personaje un tanto oscuro, bueno, en esta película. No desvelemos mucho para quien no la haya visto. La mayoría la habrán visto. Ala, Joan Fontaine en esta película está especialmente guapa. Sí. Mucho más que en Rebeca y en otras. Uh-huh. Esta es en la que más guapa está, yo creo. Mucho más que en Carta de una desconocida. Uh-huh. Vamos, que está guapísima. Mira, a mí se me está ocurriendo ahora porque es una película de cronómetro, ¿no? De estas que parece que están hechas con un cronómetro. Porque va midiendo exactamente todas las acciones, los gestos, las palabras, y con esa duración que va estableciendo el cronómetro es con la que va generando el suspense, la duda, la incertidumbre, y es milimetrado, absolutamente milimetrado. No le sobra nada, ¿no? Estas películas, uh-huh, en una horita y media uno, que se ponga así a ver cine y que esté todo tan bien hecho, una maravilla. Y la cantidad de cosas que suceden, uh-huh, bueno, que vamos a ver ahora. No sabemos, ahora, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sospecha.